Buenos días, este mes vamos a ver una unidad de tercero de la ESO correspondiente a polinomios. Vamos a intentar que la explicación de esta unidad sea clara y breve. ¿De acuerdo? Bien. Empezamos viendo lo que es un polinomio, motivando a los alumnos con dos vídeos de la aventura del saber, correspondientes aquí a los valores numéricos y aquí a las bases. Dicho esto, pasamos a ver lo que son las expresiones algebraicas. Y aquí tenemos diferentes ejercicios para que vayamos viendo para qué se usan las expresiones algebraicas y cómo obtenerlas. ¿De acuerdo? Y una vez que hemos hablado de polinomios, aquí tenemos un ejercicio para un pequeño acertijo para adivinar cómo es el polinomio. Vamos a hacerlo. Es un polinomio de grado 7 y cuyo coeficiente de mayor grado es menos 2, lo que podría ser menos 2, x7. Ahora parece ser que no tiene grado 6, grado 5 será 3, grado 5, el coeficiente de grado 3 es menos 4, porque parece que no hay de grado 4. Luego el coeficiente de grado 2 es menos 1 y ya el coeficiente de grado 1 es más 4. A ver, vamos a... Perfecto, de acuerdo, muy bien. Dicho esto, vamos a ver lo que es la expresión en coeficiente, ¿no? Primero tenemos que adivinar cuál es el coeficiente de cada ejercicio y ser capaz de escribirlo. Y para eso vamos a hacer diferentes ejercicios de cómo escribir un polinomio que no tiene todos los coeficientes 0 y 1 y de forma recíproca, ¿de acuerdo? Para poder utilizar esta técnica a la hora de realizar los cálculos, que es lo que vamos a hacer después, ¿de acuerdo? Aquí lo mismo, el recíproco, de escribir un polinomio abreviado a un polinomio con todos sus coeficientes. Bien. Y dicho esto, pasamos a calcular el valor numérico de un polinomio. ¿Vale? Esto ya se ha hecho en primero y en segundo. Sencillamente es un repaso actualizado al nivel de tercero de la ESO. Vamos a las operaciones, ¿no? Primero vamos a aprender, hemos aprendido a escribir los polinomios en coeficientes y vamos a realizar primero la suma y la resta. Y aquí para calcularlo, sencillamente. Sumar dos polinomios, en este caso la resta, con polinomios que tienen coeficiente fraccionario. ¿De acuerdo? Entonces la suma. Lo mismo vamos a hacer con el producto. Aquí una animación para hacerlo directamente con los coeficientes. Sin poner las x cuadrado. Y hay que comentar lo del grado, que lo hemos comentado antes. El grado siempre es menor o igual. El grado de la suma o de la resta es siempre menor o igual que el máximo de los polinomios. Y aquí exactamente que es la suma. Aquí ejercicios. Hasta aquí hemos llegado, digamos, a la parte que sería normal en un tema de polinomios, pero queremos avanzar un poco más y queremos enseñar a nuestros alumnos técnicas de cálculo avanzadas, de cálculo mental, y para eso vamos a introducir lo que es el factor común, ¿no? Aquí aprender a sacar el factor común de un polinomio, en este caso 12 múltiplo de 4, pues podemos sacar un 4. Y luego ya sabemos que tenemos que restar el menor de 5, pues restaríamos el menor de todos los coeficientes. Vamos a sacar el factor común. Y aquí pues tenemos otro ejercicio para sacar el factor común. ¿De acuerdo? Aquí siempre podemos tener una serie de vídeos donde nos va a explicar cómo hacerlo. Bueno. Dicho esto, vamos a pasar a las identidades notables. Vamos a explicárselo a nuestros alumnos de forma gráfica, ¿no? Colocación automática, para que por fin comprendan el significado geométrico de las identidades notables. Ya que una vez que se las hemos explicado, sencillamente para que nuestros alumnos aprendan a calcularlo. Aquí a través de una pequeña animación, cuadrado del primero, el doble del primero por el segundo y el cuadrado del segundo. Y ahora todo junto. ¿De acuerdo? Bien. Lo mismo vamos a hacer con la diferencia de cuadrados y con suma por diferencia.
quiero extenderme más porque he dicho que iba a intentar que fuera bastante breve. Bien. Y de hecho, de aquí pasamos a lo que son el resumen, los coeficientes, las versiones algebraicas y el cálculo de polinomios. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora vamos a llegar al apartado de los ejercicios. Hemos dicho que los ejercicios de este tema eran muy parcos porque nos hemos centrado sobre todo en la teoría. Y aquí pues, vamos a poder calcular a través de problemas todos los conceptos que hemos trabajado. Versiones algebraicas y luego ya por fin las operaciones con polinomios. En suma, resta, multiplica, convierte en un cuadrado. Convierte en un cuadrado, es decir, lo contrario de las igualdades notables. Efectúa un cuadrado también. Y aquí el cálculo mental a través de la suma por diferencia. Y por último, simplificación de fracciones a través de las igualdades notables. Por un lado tenemos aquí la autoevaluación, su apartado correspondiente para enviar al tutor. Y ya por último, para saber más, que vamos a hablar de las expansiones polinomiales y del triángulo de Tartar, ¿vale? Que es el triángulo también de Sierpinski. Bueno, espero que os haya sido de utilidad y que, pese a que ha sido muy breve, os haya interesado. Hasta la próxima.